Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, porque estamos aquí en un partido de dobles para jugar locura máxima. Vamos a jugar con Carolina Mina, junto con Rafter, así en azul o con la equipación nueva. Vamos con la equipación de azul, así somos los oscuros, o un poquito más de nada, color. Contra Sampras, que lo podemos poner celestito, y Becker, ¿vale? Todos estos son tenistas que son muy buenos en volea y en saque también. Vamos a jugar en máxima dificultad y vamos a jugar en Roland Garros, creo yo, ¿no? Porque no tenemos algún otro interesante por aquí. Así que sí, vamos a jugar en tierra Roland Garros y vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a jugar un total de 6 juegos a un set y a ver qué ocurre, ¿no? A ver qué ocurre. Subí un vídeo de jugando con Carlitos Alcaraz junto con Agassi contra Rafael Nadal y Roger Federer en una pista guapísima. La verdad. Mesdames et messieurs, bienvenue sur le central de Roland Garros ici à Paris pour ce match d'exhibition. Pero en esta ocasión, pues. Bueno, en esa ocasión, ¿no? Con Alcaraz, Agassi y compañía, pues eran tenistas que eran todos de, bueno, que no eran voleadores realmente, ¿no? Federer un poquito más, pero los demás no, ¿no? En esta ocasión es justo al contrario. Aquí creo que veremos muy buenas voleas, muy contundentes. Y vamos a ver qué tal. De hecho, me voy a quedar por aquí y vamos a hacer saque red. Estamos con Carolina Mina, qué buen saque. Buena. Buena. Ojo. Buenísima. Cambiamos de lado. Mierda. Bueno. Primer punto muy interesante. Por cierto, fijaos las huellas del primer punto que hemos. O sea, no hay huella en la parte izquierda, en la profundidad, como veis, porque todavía no he sacado. Está guapo, tío. Está muy guapo. Vamos a sacar y vamos a crear nuestras primeras huellas. Bien. Bien. Vamos a ello. Igual debería sacar abierto, ¿no? Vale, cuidado con los ace. Mierda, tío. Intento buscar el hueco al centro, pero al final están muy, muy espabilados y llegan. Ahí está. Ahí sí. Vale, pues vamos a ir buscando un poquito más el angulito, ¿no? Bien. 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 Y no llega. Perfecto. Buah, chaval, esto va a estar guapo. Vale, liftadete un poco por cambiar. Se ocupa ahí Rafter. ¿Qué dice? Bueno, pues nada. La verdad que me queda un poco loca. Vamos a ello, me meto en el papel, ¿eh? Red, bueno, red falta porque ha sido fuera. No pasa nada, seguimos sacando potente. Bien, bien los reflejos ahí, ¿eh? Bien los reflejos ahí. Uf. Tenemos muchísimos reflejos, todos tienen muchos reflejos. Muy bien, sí señor. No era fácil mi volea, ¿eh? Tampoco. Se me ha olvidado subir. Vale, me voy a echar para atrás un poquitín. Vale, y subimos. Ya está, fácil. Fácil, fácil. Vale, he apretado la bola para que el otro la tenga que subir. Y bueno, pues ahí Rafter pegar el remate. Mira, aquí potente a los pies. Y además al revés, dura. Bueno, pues Rafter ahí ya finalizaba. Bien. Así me gusta. Igualito que haga así. Vale, no pasa nada, eso es complicado. Bien. Ah, ahí se me ha ido la olla, ¿eh? Todas mías. Todas mías. Ahí está, muy bien hecho. Muy bien hecho, juego yo sola. Juego yo sola. Vale, angulamos para empezar a pillar. Madre mía, qué buena.
Ah, esta me la he jugado, me la he jugado. No, no puedo buscar esos paralelos. Vale, vamos a subir, ¿eh? Se me iba. Qué mamón el rafter, ojo. ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Cambio, cambio. Bien. Y ahí está. Madre mía, ¿qué ha pasado con esa red de locos? Madre mía, qué locura, ¿eh? Habéis visto que he jugado los últimos golpes con bastante calma al centro para que más o menos cuando me la ponga más cómoda ya jugarle a ganar. Bien, bien, bien. Vamos a ello. Me gusta. Vale, cuidado. ¿Tuya? No, le he dado yo. Ah, le he dado yo sin querer. Le he dado yo sin querer. Esa era de Rafter. Perdona, Rafter, colega. Esa es mía también. Que no la he visto. No tengo puesto el indicador de dónde bota. Y me cuesta un poquito más. Buena, buenísima, buenísima. ¿Vale? Bien. A por ella. ¿No? ¿No? Tranquilidad. ¿Vale? Bien, atento. Claro, atento, pero mal colocado. Es que me han hecho la nevera, tío. Me han hecho la nevera. La que se ha comido. La que se ha comido siempre no ha sido ni medio normal. Ni medio normal. Vamos a ver. Bien, bien atenta, bien atenta. Vamos a ello, ¿eh? Punto de break. Uy, creía que la iba a pillar Sampras. Vamos a angular un poco. Cuando puedas, métete en. Dejada para que suba. Bueno, pues tú solo, Rafter. Tú solito, bro. ¿Cómo está el tío, eh? Vale. Vale, fuera por poco, bien esperado. Venga, va. Venga, para tu casa. Aquí lo tenemos más o menos fácil, ¿eh? Porque cubrimos bien. Vale. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no me callo? Creía que cubría un poquito mejor, pero no. Ah. Bien, es así. No, tuya, tuya, Rafte. ¿Vale? Bien, 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 bien. Nos estamos posicionando bien, ¿eh? Ahí la he fallado. Me la he jugado, me la he jugado. Venga, va, no pasa nada. Un saque bueno. Vale, no pasa nada. No pasa nada. Se la quita de los pies. Bien, buena, esa es buenísima. Y en una de estas. Tuya, tuya, llegas. Vale, esa es mía. Tuya, tuya, tuyo. Tenía que haberme ido para atrás, pero pensaba que Rafter llegaba y que. Es que no veo la profundidad de la bola, tío. Y eso me ha confundido. Buena. Tío, ¿qué ha pasado que no he pillado esa bola? Quería darle un cortado para dirigirla. Me cago en Panini, tío. Me cago en Panini. Venga, va. Madre mía, cómo grita ese hombre. Relájate. ¿Vale? Bueno, ahí se la ha jugado Rafter un poco. Sí. Estamos perdiendo. Estábamos jugando muy bien. Y ahora no estamos tan bien. En cuanto al.
se me va fuera, me cago en todo. En cuanto a la estrategia, estamos fallando ahí un poquito, ¿eh? Un poquito bastante. Venga. Joder, qué bueno, qué bien la ha colocado, ¿eh? Sampras, digo. La ha colocado ahí el paralelo. No me lo esperaba tan bien. Vale, vale, vale. La metemos. Tejada, que ha sido una cagada. Porque ¿para qué cojones hago una tejada? ¡Ah, tío! Y si me va. Vale, pues sin lugar a dudas, estamos aflojando, ¿eh? Pero bueno, se viene mi saque de nuevo. Eso es, eso es. A ver, saque abierto siempre. Mira qué buen saque. Me cago en todo. Quería apuntar más al centro. Quería apuntar más al centro, loco. Bien. Ahora, ahora sí. Ahora sí. Guay. Vamos a ello. Bien. Y anguladísimo. Perfecto. Muy, muy bien. Sí, señor. Hombre, he tenido un poquito de suerte porque Sampras la podría haber metido por el pasillo y me la podría haber liado, ¿eh? Pero bueno. Vale, cambio, 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 cambio. Fuera, menos mal. Me ha acojonado con ese tiro. Bueno, pues tú solo, Rafters, colega, si eres tan bueno. Perfecto, ¿no? Ahí te la... Bien, menos mal que estoy aquí. Y ahí aprieto. Bien. Bien, sí señor. Tres bolitas en the break. Parece que lo más cómodo es cuando yo saco y cuando saca Becker, ¿no? Cuando saca Becker y cuando saca y cuando saco yo, Carolina, nos viene bastante, bastante bien. Tuya, 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 llega, llegas. Y continuó, corre, gordo. Ya que iba a llegar. Pero bueno, está bien. Vale, a tu casa. En una de estas molaría tirarse, tío. La verdad. Vale, tuya también, tranquilidad. Claro. Vale, buena. Vamos. Ua, esa te la has... Te la has flipado, colega. Pero menos mal que estoy yo en la puta onda. Para arreglar aquí los problemas, la verdad. Venga, para tu casa. Me la pones así blandita. Fácil, ¿no? Ahí, ahí se me ha ido la olla. Corre, corre, llegas, 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 llegas. Cambio. No, 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 era broma. Era broma. Mierda, venga, va, una más. Una más. No he podido darle, no sé muy bien por qué. Corre, llegas. Bien llegado. Vale. Cubrimos. Ahí está, perfecto. Lo hemos movido bien. Me ha cojonado un poquito, pero las cosas han salido bien. Vale, pues 5-2. Vamos con Sampras, si ganamos esto, hemos ganado todo el rato. ¡Buah, buenísima! Buenísima, Rafter, sí señor. La verdad que este partido me está molando de dobles, tío. Bueno, eso qué cagada ha sido. Debería subir... Ya está, ahí. Ahí se la han levantado y no había nada que hacer. Bien. Vale, sigue angulando, así me gusta.
Ahí está, yo estoy atento. Y como ha apretado mucho, Sampras ha apretado mucho y se le ha visto que cuando ha terminado el golpe no le ha dado tiempo a volver a cargar el golpe, ¿no? Vamos a fijarnos. Fíjate, este golpe ha sido como muy potente, bimba, y se ha quedado con el brazo pues muy parado. Me nota como que le ha costado, ¿no? Volver a ejecutar otro golpe por la inercia. Vale, quiero subir, pero no me atrevo. Ahora sí. Vamos a subir. Hijo de... ¿Habéis visto dónde la ha puesto? Súper angulada los pies. De locos. También te digo, he subido como muy lenta, ¿eh? ¿Vale? Mierda, tío. Está ahí... Becker. Ahí está. Vamos. Vale, pues una bola de partido, ¿no? Exacto. Buena. Ostras, chaval, creía que se le quedaba en la red. Buena. Vamos a subir. ¡Qué hijo de fruta! Creía que lo había ganado, ¿eh? Creía que había ganado el punto, tío. Aquí lo hago para pasarle. Y aquí creía que le había ganado el punto y de repente plata. Ostras, qué mamoncio. Vaya reflejos. ¿Cómo se ha quitado la chica, no? Que parecía que le iba a dar una bola ahí. Tú. Vale, dejada, ¿eh? Se viene dejada. Bueno. Ya. No he querido ir yo porque... La dejada está guapa. De volea, pero no tenía nada de sentido realmente. Bien, angulamos. Ahí estás. Ahí estás, ahí te he visto. Me voy a echar un poquito para la izquierda. No vaya a ser que me den en el talón o algo. Ay, tío, le he dejado espacio porque digo, a ver si me tiro. Que ya sabéis que estos tenistas se pueden tirar todos menos... Menos Rafter. Es el único que no tiene lo de las voleas. Madre mía, qué mamón, tío. Creo que tenía el paralelo fácil, ¿no? Pero lo he visto tarde. Sí, lo he visto tarde. Cambio estratégico. Buena. Estás OP, amigo. Estás putamente OP, colega. A ver, ¿viste lo que ha hecho Raptor? Si se quita aquí Carolina. Está malditamente OP. Carolina, te has puesto en todo el medio. Me cago en todo. ¿Cómo te gusta ser el centro de atención? Me voy a echar para atrás, a ver si me ponen una. Por ejemplo, esta de aquí. La tiro al centro. Me cago en la... Se ha echado para atrás muy bien. En mi cabeza era un globo espectacular, loco. Bien, angulamos. Angulamos más. Subimos. Y ahí está, sí señor, qué puntazo, yo sola. Venga, en dos puntitos más. Esta vez sin tonterías. La colocamos guay. Bien. Ahí atenta. Venga, bola de partido, ¿eh? La tenemos que hacer. Globaco. Pues eso es lo que yo quería hacer. No. Pero ha salido muy alto el liftado. No ha sido un globo, ¿eh? Ha sido un liftado. Pero lo quería tirar al centro. Se me ha ido un poquito el a la derecha. Y el nota va y la remata.
No, si al final perdemos con la tontería. Me cago en Panini, loco. Claro. ¿En qué momento Sampras? O sea, Sampras Rafter. Y me diría Rafter, ¿y qué pasa? Yo que tú sí puedes perder punto y yo no. Tienes razón, la verdad. Bien. Bien, 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 bien movido, Rafter. Te perdono, va. Uf. Buena, esa es buenísima. Esa es buenísima. La has colocado muy bien, tío. Muy bien. Ay, que me molesta el revés, colega. Así, cortadito. Tuya, Rafter, termínalo. Pues lo termino yo. Pues no, cortado. Volvemos. Angulamos un poquito más. Subimos. Al mismo siempre. Que no. Qué mamón. Una para mí, una para mí. Flojita. Y te reviento. Vamos. Vamos. Pues 6-2, ¿eh? Pues 6-2. En dobles parece que nadie se tira, ¿eh? Ah, qué lástima. Digo, me voy a poner así con estos tenistas, que son tres que hacen la volea esta espectacular, que si no llegan, se tiran a por ella y queda bastante guapo, bastante espectacular. Pero no ha pasado, qué pena. En fin, espero que os haya gustado de todas formas el dobles. Creo que bastante guay, muy diferente al otro dobles que jugamos con Carlitos Alcaraz, Agassi, Rafa Nadal y Roger Federer. Creo que es un poquito más diferente y sobre todo más potente en la red. Así que nada, espero que os haya gustado. Muchas gracias por verlo. Un saludo y hasta más ver. Adiós. Por cierto, mira la pista, cómo ha quedado con las huellas, ¿eh? ¿Mola o no mola?